Gracias a la izquierda radical sabemos que el único objetivo de esa reforma estatutaria es la oficialidad exprés. De reuniones discretas, como dijo usted también, oscuras, a puerta cerrada, a espaldas de los asturianos, no quiere preguntarles a los asturianos, porque claro, 27 diputados, sí, legalmente lo pueden aprobar, pero sería una reforma ilegítima. Una reforma, por otro lado, frágil, basada solo en una mayoría política coyuntural que la izquierda radical sabe que no se repetirá y por eso quieren aprobarlo tan rápido. Frágil, en contra de una mayoría de asturianos que se oponen. Legal, pero ilegítima. Por cierto, hablando de anticonstitucionalistas, la verdad que parece mentira que esa afirmación venga del PSOE cuando le acaba de tumbar el Tribunal Constitucional un confinamiento legal que es la mayor vulneración de derechos de los españoles. Y le acaban de tumbar también al Partido Socialista, al Gobierno del Partido Socialista, de Unidos Podemos y de Izquierda Unida, el cerrojazo al Congreso. Así que, por favor, no me hable de constitucionalistas porque el PSOE precisamente no puede sacar pecho. Por cierto, todo a instancia de Vox. ¿Qué oficialidad quiere? Quiere el modelo gallego, que es todo menos amable. Lo ha trasladado por escrito. Ahí sí que está mintiendo a los asturianos. Artículo 1. Todos los gallegos, todos. Neños, huelinos, todos tienen el deber de conocerlo. Capacitación para todos los que trabajen ya en la administración, funcionarios, empleados de la administración, a estudiar la lengua esa normalizada. Mérito preferente en todas las oposiciones, incluyendo también a magistrados, jueces, secretarios, judiciales, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, artículo 11. En la enseñanza obligatorio también, artículo 14. La lengua gallega es materia de estudio obligatorio en todos los niveles educativos. Imposición. Es imposición y por eso no quiere preguntarle a los asturianos. Van a tener que aprenderlo todos nuestros hijos y los huelinos de los que tanto habla usted, que va a obligarles a aprender un bable que no conocen, que no hablan en los pueblos. La protección de las especies no puede plantearse a espaldas de quienes viven y trabajan en el medio rural. Decía hace poco que el lobo no puede protegerse a espaldas de quienes viven en el campo. ¿Cree usted que se pueda aprobar una oficialidad exprés a espaldas de todos los asturianos?